Efectivamente, el día de mañana nos trasladaremos a la ciudad de Quito para conocer ya los resultados que va a emitir la Dirección Provincial de Movimiento País respecto de las candidaturas oficiales ya para ocupar un escaño, digamos, en las concejalías de Pedro Vicente Maldonado. Esto es luego de haber hecho las nominaciones que se las realizaron el domingo 13 de octubre en Pedro Vicente Maldonado y que ha habido mucha incertidumbre por parte de algunos compañeros, por parte de la ciudadanía, de no poder conocer hasta el momento cuáles son realmente los candidatos oficiales que irían como candidatos de Movimiento País. Entonces, el día de mañana con certeza vamos a saber quiénes son los que irían como candidatos y los que posiblemente estarían terciando para las elecciones de febrero del 2014. Yo tengo la certeza de que las personas, compañeros que vayan allá, salen de un proceso de selección, una cantidad de filtros que se están aplicando, encuestas, etcétera, y que finalmente los miembros del directorio provincial pues sabrán elegir a los mejores, ¿no? Importante cada vez que Alianza País ha tenido una gran aceptación acá, pues lo que no ha acontecido en Puerto Quito y San Miguel de los Bancos, y donde vemos que está un poco debilitado, pero acá vemos más de 1.400 personas que acudieron a la votación. Sí, eso responde a algunos aspectos, entre otros el trabajo desarrollado por la administración, por el alcalde, por el abogado Pacífico Hueves. Eso evidencia esa coyuntura política que ha existido con el gobierno nacional, con el señor prefecto. Es importantísimo trabajar en armonía, en alianza, en este caso, esta alianza estratégica que permite lograr estos acuerdos, estos compromisos, realizar estas obras que transforman al cantón, y eso evidentemente es gracias a la coyuntura política que existe en este momento. Evidentemente también nosotros hemos estado siempre tocando las puertas de diferentes instituciones, de diferentes organismos, pero también a esto se suma, como les repito, esa predisposición que ha tenido el mismo gobierno central, que han tenido algunas instituciones del Estado, que ha tenido el Consejo Provincial para invertir en nuestro territorio. Sí, el domingo 13 de octubre se evidenció también una afluencia masiva de adherentes permanentes de Movimiento País en nuestro cantón, y eso nos llenó de mucha satisfacción, pues actuaron o ese día pues ejercieron su derecho al voto, y en este caso fueron nominaciones, con mucha altura, con mucho civismo, con mucho compromiso, y eso también nos compromete aún más para seguir trabajando en equipo, para buscar pues el desarrollo completo de nuestro cantón.